quiero que leamos el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12 del libro de Génesis. Amén. Quiero que escuche la palabra de Dios, pues la fe viene por lo que escucha. Lo que siente, lo que oye determina lo que siente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué será Abraham? Dios te llamó a hacer ¿qué? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Dale un aplauso a Dios. Mira a alguien y dile: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Quiero hablar un poco sobre el método como Dios comienza a traer milagros, o uno de los medios que Dios usa para traer a la existencia cosas que no están en el plano visible, pero que ya existen en el plano espiritual. Todo lo materializado se genera y se crea en el mundo espiritual, y hay una forma de traerlo, y esa forma es la fe. ¿Cuánto bendicen a Dios? Abraham, Dios lo llama a creerle y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré. Nótese que él no sabía para dónde iba, pero sabía que Dios lo estaba dirigiendo. Él sale por fe, porque en su interior o en su oído escucha la voz de Dios. Y él le cree a Dios y deja todo lo seguro para ir por el desierto a caminar y a creerle a un Dios que él no ve, pero que él le cree. Abandonó todo lo que estaba en él, todo lo que era de él. Tomó a su esposa, tomó a su sobrino, tomó a sus siervos, tomó sus ganados y se fue. Esa es la parte más importante de este verso. Y Abraham hizo como Jehová le mandó. De nada sirve que escuche a Dios y no le obedezca. Dios no tiene compromiso con el que le escucha, sino con el que le escucha y le obedece. Y Abraham comenzó a caminar por el desierto creyéndole a Dios, sin saber a dónde estaba la tierra que Dios le iba a mostrar. Ese es el acto de fe que hace Abraham grande en Dios, que camina sin tener evidencia, que Dios no le muestra la tierra, sino que le dice: muévete y en el camino tú verás la tierra. Abraham comenzó a creerle a Dios. En su avance de fe y en su andar, desarrolló una amistad con Dios muy profunda. Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar a Dios. El altar significa comunión, relación con Dios, entrar en contacto con Dios. Era la forma en que ellos se entraban en contacto con Dios, levantando un altar, sacrificando un cordero, adorando a Dios, honrando a Dios. Y Abraham desarrolla una amistad con Dios muy cercana, muy profunda, hasta el punto que esto le lleva a sensibilizar su oído, de tal forma que Abraham sabe cuando Dios le habla y cuando no es Dios que le está hablando. Solo el pasar tiempo con Dios nos puede ayudar a desarrollar nuestro oído espiritual para poder escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros, lo de esta generación, tenemos una ventaja que Abraham no tenía, y es que nosotros tenemos las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios impresa en este libro está aquí. Así que cuando leemos las escrituras, también estamos escuchando la voz de Dios. A su nombre. El Espíritu Santo nos puede hablar para algo específico y específico, o un momento dado que Él quiera hablarnos. Pero ya aquí en la escritura está la voz del Espíritu Santo para nosotros. Si vivimos como dice la Biblia y creemos lo que dice las Escrituras, veremos todas las promesas que dice la Biblia que nosotros vamos a ver. Abraham comenzó a ser rico y a engrandecerlo Dios y a prosperarlo por donde quiera que él iba.
Dios lo bendecía, lo defendía, era su escudo, era su fortaleza. Bendecía la tierra donde estaba Abraham. No había lugar que Abraham llegara que Dios no lo bendijera ni lo prosperara. Incluso aún en Egipto, Dios lo sacó con grandes bendiciones. Pero llegó un momento en que Dios se le aparece en Génesis 15 y le dice: no temas, yo soy tu escudo, anda delante de mí. Y comienza Dios a hablarle a Abraham y lo saca y le dice: tu descendencia será como las estrellas. Abraham le dice a Dios: pero yo no tengo hijo, tengo dinero, tengo ganado, tengo siervo, tengo renombre. Él se llamaba Abraham en esos días, que significa padre exaltado. Y él comienza a decirle a Dios: yo necesito, gloria a Dios, que tú me des un hijo. Y Dios le dice: no te va a heredar tu siervo, te va a heredar un hijo que va a salir de tus lomos. Eso era un problema lo que Dios le estaba diciendo. Porque Dios le está hablando a un anciano. Y Dios sabe que la mujer de Abraham es estéril. Dios lo está desafiando a creer por cosas que son imposibles de ver. Pero Abraham comienza a creer a Dios a pesar de saber que su circunstancia que le rodea es totalmente contrario a lo que Dios le está diciendo. Y es exactamente la fe. La fe no niega los hechos. La fe no niega la realidad. La fe no niega la imposibilidad. La fe no niega lo que no tiene. La fe trae lo que no tiene. La fe cambia tu realidad. La fe trae milagros de parte de Dios. Sigo paro. Y Abraham le dice, y dice la Biblia que cuando Dios le habló de darle un hijo, dice, y le creyó a Dios, esa parte importante, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no se justificó por las obras, como dice Pablo, él se justificó porque le creyó a Dios. A pesar de tener un cuerpo imposibilitado, le creyó a Dios. A pesar de tener una mujer estéril, él le cree a Dios y le creyó a Dios, sabiendo que no había en su naturaleza posibilidad de ver lo que Dios está diciendo. Le cree a Dios por encima de toda imposibilidad. Le cree a Dios. Y ese tipo de actitud y de acción es la que hace que hombres y mujeres caminen sobre el agua, apaguen fuego, se sobrepongan por encima de toda circunstancia. Y aunque tengan diagnóstico de cáncer, o aunque el doctor le diga tienes una enfermedad incurable, o aunque el abogado le diga para ti no hay posibilidad, y aunque llegue la misma carta del presidente y diga depórtenlo, si Dios dice no se va, no se va. Dios quiere a alguien que le crea. Entonces, escúcheme esto, porque vine a enseñar esto. Dios le quiere dar un hijo a Abraham. Abraham, y le dice: lo voy a hacer. Pero Dios, lo primero que hace, que le pone el pensamiento a Abraham en la mente de que va a tener un hijo. Después que él salió de ese sacrificio de Génesis 15, él se fue con la mente: voy a tener un hijo. Así que en su interior había una voz que predominaba su interior: voy a tener un hijo. Sarai es estéril, pero yo voy a tener un hijo. Yo soy viejo, pero yo voy a tener un hijo. Pasaron 25 años y Abraham sigue creyendo. La fe es mantenerse creyendo aquello que Dios te dijo, aunque en el momento no lo tengas. Sigo paro. Pero Dios usa un medio. Cuando Dios quiso materializar lo que le había dicho a Abraham, comenzó a cambiar su lenguaje. La palabra fue puesta en su corazón: tendrás un hijo. Pero Dios necesitaba hacer algo más para poder materializar lo que le había dicho Abraham. Era usar la boca de Abraham. Dios va a hacer algo en ti, pero Él va a cambiar tu lenguaje. Pon atención. En el verso de capítulo 17, de versículo 1 de Génesis, dice la escritura algo muy interesante. Dice así:
Era Abraham. ¿Era qué? No Abraham. Abraham, de edad de 99 años, cuando le aparece Jehová. El mismo de Génesis 15 lo visita a los 99 años. Se cree que tenía 75 cuando le habló de hijo. Ahora aparece casi 25 años después y dice: Dios, es tiempo que Abraham vea lo que yo le he dicho. Así que lo voy a llevar a su próximo nivel. El primer nivel es poner en su corazón que va a tener hijo. El segundo nivel es tocar su lenguaje. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Alguien tiene que creer que Dios le va a aparecer. Y le digo: yo soy el Dios todopoderoso. Le digo: yo soy el Shaddai. Anda delante de mí. Próximo verso. Y sé perfecto. Próximo verso. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Escucha bien. Él le está hablando de multiplicación al que todavía no tiene hijo. Así que Dios vuelve y le pone otro pedacito de fe. Y le dice: lo que te dije en Génesis 15, te lo repito ahora. En Génesis 15 te dije que tu descendencia serán como las estrellas. Pero Dios, tú sabes que yo no puedo, tú sabes que yo no tengo hijo. Sí, yo lo sé. Por eso te estoy hablando lo que viene, para que no te queden lo que tiene. Y luego ahora se le aparece y le dice: yo te hablé de multiplicación hace 20 años. Y te sigo hablando de multiplicación 20 años después. Porque las circunstancias no van a cambiar mi propósito. Lo que no tiene no va a cambiar lo que yo te voy a dar. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo soy un Dios de pacto que cumplo mis palabras. Y dice: mi pacto estará entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Le está hablando de multiplicar a alguien que todavía no tiene hijo y que su esposa es estéril. Y Dios no está hablando de Ismael. Dios está hablando del niño que viene del vientre de Sara. Oh, gloria. Dios está hablando de multiplicación a alguien que no tiene nada. Ahora entiende lo que dice las escrituras, que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Dios no necesita materia para crear materia. Él es el Dios que se autosostiene a sí mismo. Cuando Él dijo: yo soy el que soy, Él dijo: yo soy el Dios autosuficiente, el que auto se sostiene. No necesito de nadie ni de nada. Yo soy la nada, yo soy el todo, yo soy el principio, yo soy el final. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Sigo paro. Por eso es que en la serie que traigo pronto les voy a demostrar que el yo soy de Génesis es Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero vamos a seguir acá. El próximo verso dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo Abraham? Fue una actitud de creer lo que Dios estaba diciendo. Y Dios habló con él. Ah, qué lindo. Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y será padre. Ahora le cambia la cosa. Ahora no solo le dice te multiplicaré, ahora le dice tú serás padre. Oye, con una mujer estéril Dios le está llamando padre. Tú serás padre no de uno, de muchedumbre de gentes. Abraham está creyendo por uno y Dios está creyendo por millones. Próximo verso. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que es padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Alguien tiene que alabar a Dios aquí hoy. El punto central aquí fue esto: cuando Dios le cambió el nombre y le quitó el nombre de padre, de padre exaltado a padre de multitudes. Sigo paro.
Aquí es donde está el centro de mi mensaje. Esta fue la forma de hacer que Abraham creyera en la fe. Cuando Dios le dijo: ya el nombre tuyo, que significa Padre exaltado, ahora será llamado Padre de multitudes. Este fue el medio que utilizó para convencer a Abraham de que pidiera lo que todavía no tenía. Es decir, hizo que Abraham llamara las cosas que no son para que ellas vengan a ser. ¿Cómo? Cada vez que Abraham iba a un pueblo, iba a comprar aceite o iba a hacer un negocio, y le decían: ¿cómo se llama usted, caballero? Abraham. La gente decía: este está loco, él se llama padre de multitudes, pero todavía no tiene hijo. Muy bueno el contrato, ¿cómo se llama usted? Padre de multitudes. Pero no tienes tú una mujer estéril. Sí, pero soy padre de multitudes. En el mundo espiritual soy padre de multitudes. Y es cuestión de tiempo para que lo espiritual se materialice en mi presente. Alguien diga aleluya si está aquí. Cada vez que Abraham mencionaba su nombre, era una confesión, era una declaración. El medio que Dios comienza a usar para materializar en Abraham su promesa es su boca, su lenguaje, su confesión. Cuando él decía: soy Abraham, decía: soy padre de multitudes, aunque no tenía hijos. Dios no puede hacer nada por ti si primero no lo habla y lo crees. No puedes tener una vida de victoria teniendo una lengua de derrota. No puedes recibir milagros hablando de duda. Dios va a tocar tu lengua. Lo primero que debe de ser transformado es tu lenguaje. Hablar lo que Dios habla. Alinear tus labios a lo que dice la palabra de Dios. Pues en tu lengua hay vida o hay muerte. David conocía este poder. Y por eso en el Salmo 118 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Pablo también dice en 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos, dale un aplauso a Dios. Escucha lo que dice Pablo: creí por lo cual hablé. Pablo, sus labios era controlado por su fe. No, siento que no me entienden. El secreto de la manifestación de Dios está aquí. Pablo hablaba por su boca lo que creía con su corazón. Tu lengua tiene que llegar al punto de alinearse a tu fe. Tu lengua debe de ser la repetición de la palabra y la promesa de Dios. Creí, por lo cual hablé. Abraham vivió fuera de la realidad porque caminó por fe. Abraham nunca permitió que la realidad le controlara su interior. Él no estaba siendo dirigido por la circunstancia externa, sino que estaba siendo dirigido por su fe interna. Abraham no estaba pendiente, para traducírselo, a que si la gasolina subió, a que si viene un presidente se quede el mismo, a que si inmigración tiene una ley o no la tira. Abraham vivía por la palabra que había recibido. Abraham se movía por lo que Dios había dicho. Y cuando tú te mueves por lo que Dios dice, no hay diablo que te detenga. Satanás es el Dios de los sentidos, pero Dios es el Dios de la fe. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios te trajo hoy para que camine en fe y no en tu realidad. Personas no entienden
y piensan que cambiar su situación es tener dinero. ¿De qué sirve tener dinero cuando tiene una mente pobre? Aleluya. Abraham vivió fuera de su realidad. Romanos 4, 19 nos declara algo muy poderoso que quiero que mediten en esto. Miren lo que dice: y no se debilitó en la fe. ¿En qué no se debilitó? Se le debilitó el cuerpo, pero no la fe. Se debilitó Sara, pero no la fe. Se debilitó las cosas, pero no la fe. Abraham trabajó para mantener su fe fuerte, porque él sabía que el que tiene fe, aunque el cuerpo esté muerto, puede revivir otra vez. No se debilitó en la fe al considerar que Abraham no está ajeno a la realidad de su cuerpo. Abraham dice: mi cuerpo está enfermo, pero mi fe está viva. Yo no tengo fuerza para tener un hijo, pero soy yo el que no tiene fuerza. Dios sí tiene. Nunca deje que las circunstancias debiliten tu fe. Ni siquiera tu cuerpo. Si tú vives por los síntomas de tu cuerpo, nunca entrará en contacto con el poder de Dios. Al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, no había fuerza ni en él ni en Sara. No había fuerza. No había fuerza. Su cuerpo estaba casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sigo paro. El próximo verso: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios. No le permitió a su debilidad, ni a su imposibilidad, ni a lo que no tenía, ni a su cuerpo, hacerlo dudar de su Dios. Si no entiende esto, tú no vas a alcanzar la promesa de Dios. No permita que nada debilite tu fe. Es el mensaje: que nada debilite tu fe. Que nadie debilite tu fe. Próximo verso, por favor. ¿Qué dice? Plenamente convencido. Vuelve al anterior. Tampoco dudó por la incredulidad de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Se lo voy a decir en otro lenguaje: trabajó continuamente para que su fe no menguara, sino creciera. ¿Qué estás haciendo para que tu fe siga creciendo y creyendo en lo que Dios dijo que viene para ti? Alaba lo que está aquí, dándole la gracia a Dios. Próximo verso, mira lo que dice: plenamente que convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú tienes que convencerte de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Alguien diga aleluya. Cada vez que él decía: yo soy Abraham, ¿sabe lo que realmente estaba haciendo? Dos cosas: estaba confesando lo que creía. Su lenguaje estaba siendo dominado por su fe, porque estaba convencido de que fiel era Dios para cumplir aquello que había prometido. Es lo primero. Lo segundo que Dios puso a Abraham fue a llamar lo que él quería. Estoy dramático hoy. Dios le dijo a Abraham: llama lo que yo te prometí. Cada vez que tú lo saludabas, él te decía: soy Abraham.
¿Y por qué tú te llamas Abraham? Porque estoy llamando lo que no tengo para que venga. Llamaba las cosas que no son para que ellas vinieran. Alguien tiene que entender que Dios está a punto de ponerte a llamar la bendición que no tienes. Esta misma tarde, esta misma mañana, llamará las cosas que no son. Abraham estaba llamando la existencia visible lo que existía en lo invisible. Isaac estaba hace rato hecho. Antes que cayera en el vientre de Sara, Isaac existía. Y se lo compruebo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para buenas obras. Formado en Cristo Jesús antes que el mundo existiera. Ya Isaac estaba allá. Isaac estaba en el ambiente espiritual, esperando que su padre lo llamara. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay cosas tuyas que ya existen, pero hay que llamarla. ¿Cómo le ponemos el mensaje? No te debilites en la fe, o llámalo para que venga. Hay alguien que va a llamar a su Isaac. Llámalo. Cada vez que tú hablabas con Abraham, ¿y cómo usted se llama, Señor? Padre de multitudes. Estaba llamando al plano físico lo que Dios le había dado en el plano espiritual. No, usted no entendió. Pastor, está loco. No, estoy bajo una unción. Porque la Biblia dice que él, que lo que se ve vino de lo que no se ve. El hecho de que no se vea no significa que ya no existe. Alaba lo que está aquí. Hay cosas que no se ven que te pertenecen, y hay que llamarla para que vengan al plano donde se ven. Las cosas que no se ven no se sienten, pero se perciben. ¡Oh, gloria! Es importante que tu boca hable lo que Dios dijo. Mira lo que dice Romanos 10:8. Yo quiero que lo lean, porque cuando tú lees las escrituras y las oyes, es una semilla. Mira lo que dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? ¿Dónde está? Y luego ¿a dónde? Esta es la palabra de fe que predicamos. Alguien diga aleluya. Escuche bien, coro. Los que están aquí, Oneli, pastora, escucha esto. Todos ustedes, oigan eso, mírenlo bien. ¿Qué dice? Cerca de ti está ¿qué? ¿Dónde? Y después que pasa por tu boca, ¿dónde llega? La palabra está primero ¿a dónde? Y luego pasa. Y la Biblia dice que si creemos con el corazón, pero para poder tener fe en el corazón, ¿por dónde tiene que pasar la palabra? Por eso es que lo que tú hablas es lo que te alimenta. Alguien no está aquí todavía. ¿Dónde tiene que pasar la palabra? ¿Dónde tiene que estar la palabra? ¿A dónde que hay que confesarla? ¿Cuál es el lenguaje que hay que cambiar? La boca, ¿dónde que debe de estar la palabra? No hable derrota, habla victoria. Esa palabra de victoria primero tiene que pasar por tu boca, para que luego venga tu corazón. La palabra debe de estar primero en tu labio. Tu milagro está en lo que dice. Tu prosperidad está en lo que dice.
Tu liberación está en tus palabras. Oh, tu estómago se llena del fruto de tu boca. Si la palabra no está en tu boca, si lo que quiere ver de Dios no lo pronuncia, son leyes a las que Dios sometió a Abraham para traer el hijo. Le dijo: Abraham, tu boca tiene que decir lo que yo te dije. Primero se habla, luego se cree. Es decir, la fe en el corazón entra por medio de tus labios, de lo que habla. Por eso es que dice la Biblia: tu vientre se llena del fruto de tus labios. Sigo, paro. Por ejemplo, la enfermedad es ilegal en tu cuerpo. Yo voy a hablar según la Biblia. Según la Biblia, tú no debes de estar enfermo. Tú no debes de tener cáncer. Tú no debes de tener leucemia ni falcemia. Tú no debes de vivir en miseria. Según la Biblia. No según el general tal, ni el pastor tal, ni el apóstol tal. Según la Biblia. Alábalo que él está aquí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz, Isaías dice: molido fue por nuestros pecados y por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos pasados curados. Los demonios te quieren hacer creer que pueden enfermarte. Tú tienes que hablarle a tu sistema inmunológico y hablarle a tu cuerpo y decirle: esa enfermedad que está en ti es ilegal, sal de ella. Si lo que Dios dice es verdad, la enfermedad es ilegal en tu cuerpo. Déjame demostrarte algo más. Sigo, paro. Usted no se niega que la enfermedad existe, pero sí niega el derecho de que existe en su cuerpo, porque usted ha sido redimido de la maldición de la ley y librado de la autoridad de las tinieblas. Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que maldición. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando el reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Tú no eres hijo del diablo para estar enfermo. Dios también te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estas cosas te pertenecen. ¿Es la voluntad de Dios que estés sano y que sea prosperado? Sí. El poder, pero el detalle es este, pastor. Pero si es la voluntad de Dios que esté enfermo, que no esté enfermo, ¿por qué estoy enfermo? Vamos, dale un aplauso a Dios. ¿Por qué estoy enfermo? La enfermedad que pone Satanás la pone en aquellos que carecen del conocimiento de la voluntad de Dios para su salud. El poder de Dios únicamente puede ser reclamado y manifestado donde la voluntad de Dios es conocida. Si no conoces que es la voluntad de Dios para tu sanidad, tú vas a creer que es un proceso. Satanás es el Dios de la confusión y ha cegado el entendimiento de los inconversos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Él trabaja en el entendimiento para cegarlo. Donde no hay conocimiento de la voluntad de Dios, no hay manifestación del poder de Dios. Cuando tú lees las escrituras, te das cuenta que Cristo vino a liberarnos de toda maldición del pecado. La muerte entró por pecado, la enfermedad y la pobreza. Porque cuando Eva y Adán pecaron, entró la muerte, la enfermedad, y ahora tenían que trabajar bien duro para poder comer. Entró la limitación financiera.
La enfermedad, la muerte y la pobreza vinieron por el pecado. Cuando tú crees y vives para Cristo, Él te libera de esas tres cosas. Él te libera de esas tres cosas. Sigo paro. La Biblia dice en el Salmo 107:20: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ese dolor que tiene en la espalda, tú no debes de tenerlo. Si es una enfermedad de origen demoníaco, no debe de estar allí. Ahora, hay enfermedades que la provoca por lo que comes, por el maltrato que le da a tu cuerpo. Es otra cosa. No hay médico que sane. Léalo. Búscalo en el internet. Ningún médico sana. Búscalo. El médico le da medicina al cuerpo para que el cuerpo se habilite y él se autosane. Búscalo para que usted vea. Le dan herramientas para que él funcione como debe de funcionar. La sanidad solo la trae Dios. Los médicos son buenos para operar, hacer cirugía, para eso. Pero sana. Por eso es que si un médico te opera, te sacó el tumor, gloria al Señor. Pero ¿cómo se sana esa herida? ¿Qué hace él para sanar esa herida que te hizo? Nada. Es el cuerpo que se autosana. Porque el cuerpo fue hecho. Voy a hacer esta declaración. El cuerpo fue hecho para nunca enfermarse y para nunca morir y nunca envejecer. No, yo sé que usted está todavía mirando para allá. Por eso Adán era inmortal. No se enfermaba, no se ponía viejo, ni moría, porque no había pecado. El pecado fue el que trajo la muerte. No, pero usted está durmiendo, ¿qué? Estoy muy dramático hoy. Yo necesito que alguien se dé tres bofetadas y despierte a sí mismo. Porque el Señor lo trajo para que viva la vida. Alaba lo que está aquí. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas. Tu cuerpo está hecho para nunca enfermarse y nunca envejecerse. Pero la maldición del pecado, esa Eva y ese Adán, Dios mío, Dios lo ayude. Hubiésemos sido inmortal. Usted se ríe, pero es así. Si no, pregúnteme por qué el cuerpo de Cristo no se pone viejo. Y el de Elías tampoco. Y el de no, ni se envejece el de no, ni el de Elías. Cuando Elías aparezca, va a ser un muchachón jovenzote que va a aparecer. Después de 6,000 años. Gracias por su entusiasmo. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con este punto. Dios no te quiere ver enfermo. Ni te quiere ver en miseria. Ni te quiere ver en pobreza. Dios quiere bendecirte. El apóstol Juan dice: amado, deseo. El Espíritu Santo hablando, el deseo de Dios. Ese dolor de cabeza que tiene por años no te pertenece. Pero tus labios pueden determinar lo que estás recibiendo. Una señora tenía meses y meses con fiebre. Y no se le iba. Los médicos hicieron de todo y seguía la fiebre. Y cuando la cuestionaron, cada vez que ella se enojaba decía: Estoy ardiendo. Y los médicos le dijeron: ¿puede dejar de decir eso por una semana? A la semana se le fue la fiebre. Tu lengua, Lo que habla, llama cosas que no son para que sean. Tus palabras, óyeme, tus palabras mal dichas pueden legalizar espíritus para atacarte.
Lo que dices llama lo que no tienes. Envió su palabra y ella lo sanó. Escucha esto y termino. La gente dice: si Dios entonces me quiere enfermo, entonces ¿cómo voy a morir? Se supone que tú no debes de morir enfermo. ¿Sabes cuál es el medio por cómo tú debes morir? Que Dios te quite el aliento. David no murió enfermo. Moisés no murió enfermo. La Biblia dice que David murió lleno de día y lleno de gloria. El hálito, Dios le quita el aliento. Así. No mueren por enfermedad. Pero si Dios me va a sanar de toda enfermedad, ¿y cómo voy a morir? Él viene y recoge el espíritu. Esa es la Biblia. Y te lo voy a leer acá y termino. Eso que el diablo te está diciendo: tu papá murió del corazón, tu abuelo del corazón, a los 45, tú tienes 44, tú también te mueres. No, porque ese ADN fue alterado cuando recibiste a Cristo. Alguien tiene que alabar a Dios. Cristo vino a redimirnos de toda maldición y a romper toda maldición de las tinieblas. Pero tiene que someter tu lengua y tu lenguaje a lo que dice la Biblia. Porque tu boca llama cosas que no tienes. Y termino acá. Gracias, Padre. Éxodo 23, 25. Quiero que lo lea. Con esos ojos hermosos, canelo, marrones, negro, prieto, blanco, con lo que tenga. Más a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Cuando le sirva, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré. Hoy se va tu enfermedad porque Jehová la va a quitar. Hoy se va, alábalo. Se va el tumor, la hernia, el cáncer. Esa mujer, Carolina del Norte, a los 5 años perdió el ojo derecho. Y cuando yo vengo bajando, que me voy, la veo y me la acerco. ¿Qué tienes tú? Soy ciega de este ojo. ¿Desde qué edad? Desde los 5 años. Pero ya después del conocimiento que yo traía, le puse la mano en el ojo y le dije: diablo ciego, tú eres ilegal en este ojo, sal de ella. En el nombre de Jesucristo, por el poder de Dios, sal de ella. Y el ojo derecho fue abierto por la gloria del poder de Dios. Otra mujer ciega que no hubo tiempo también recibió. Yo vi gente con, mire, yo no había visto tanta persona con cáncer sanarse. En un momento estoy dando la conferencia ayer en la mañana y me tocan aquí, y cuando me tocaron me dio electricidad que me quemaba. Dije: Dios mío. Y me dijo: llámala, está sufriendo de aquí, anda torcida, tiene años con una enfermedad, un espíritu malo está allí. Dios le enderezó todo y la sanó. Yo no sé lo que el diablo le dijo al mundo de que Dios te quiere enfermo, pero la Biblia mía dice: yo quitaré las enfermedades de en medio de ustedes. Yo quitaré. Yo no estoy hablando de una gripecita que viene por el clima y eso es otra cosa. Más ni eso. Yo quitaré de medio de ti, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quita la enfermedad? ¿Por qué? Próximo verso. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿El número qué? La enfermedad te corta los días. Dios quita la enfermedad para que tú vivas los días que Él predestinó para ti. Y cuando parta de la tierra, será como Abraham, será como Jacob.
Dios quitará el aliento. No la enfermedad ni el diablo. Es Dios que te quite el aliento. Vamos, levanta tus manos y dile a alguien: Dios quitará la enfermedad. Y yo le profetizo a alguien hoy que si cree la palabra que he predicado, va a llamar cosas que no tienen para que vengan. Dile a alguien: llama las cosas que no son para que sean. El mayor error que tantos cristianos cometen es que llama las cosas que son de la manera que no son. Alguien alabe a Dios. Se lo voy a repetir en otro lenguaje. Escúcheme, así de pie. El mayor error, Ray, de los cristianos es que llaman las cosas que son como son. Por favor, entiéndalo. Llaman las cosas que son como son. Y mientras tú estés llamando las cosas que son como son, eso es las cosas que vienen. Abraham llamaba las cosas que no son para que sean. ¿Cómo te llama? Papá de multitudes. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué tú dices eso? Estoy llamando a mi Isaac. Estoy llamando a mi generación. Estoy llamando a mi descendencia. Estoy llamando lo que no es para que sea. El mayor error de muchos cristianos es que llaman las cosas, Virginia, que son como son. Y mientras tú estés llamando las cosas que son como son, no vendrán las que no son. Por favor, te estoy hablando del Padre de la fe y del Shaddai. El Todopoderoso, para poder materializar sus promesas en Abraham, le cambió el lenguaje al cambiarle el nombre. Ahora Abraham andaba llamando cosas que no tenía, porque Dios lo obligó y le dijo: llama, tú te llamas Abraham. Señor, pero me van a decir padre de multitudes. Claro, quiero que la llame. Yo la tengo aquí ya, la descendencia. Yo la tengo aquí, pero tú llámala. Llámala. Nunca tendrás un cambio en tu vida si sigue llamando las cosas que son como son. Tengo un cáncer. No me voy a sanar del cáncer. La estadística dice que el que tiene cáncer terminal se muere. Yo me voy a morir. Está llamando las cosas que son como son. Tengo cáncer, pero Dios me va a sanar. Comienza a llamar las cosas que no son como que ya son. A su nombre. Llama a tu sanidad. Llama a tu prosperidad. Llama a tu liberación. Llama el estado emocional que quieres. Llama el ánimo que quiere. ¿Por qué razón tú vas a una casa de un judío en ese tiempo y lo primero que tú mirabas en la puerta era la palabra de Dios? Donde quiera estaba la palabra. Porque Dios sabe que el que somete su lenguaje a la palabra es una boca que llama milagros. ¿Qué te hace falta? Llámalo. Así de fácil. Marcos 11, 24. Y lo que dice, lo que diga, le será hecho. Llama las cosas que no son. Este fue el poder de Abraham. Llamaba lo que no era para que esto fuera. Hoy en día, el anciano Abraham, que duró años llamando lo que no era, llamando multitudes, hoy en día son más de 10 a 12 millones o millones de su descendencia que él llamó cuando no tenía ni uno. ¿Qué tienes que llamar para que venga? ¿Cuál es la vida que quieres? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿O qué él dice la palabra acerca de ti? Llama las cosas que no son para que ellas sean.
Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.